Estás en casa, estás en comunidad y estamos en otra eureka, una ajá de la palabra de Dios. De un solo versículo conoces bien Filipenses 4:19 y Pablo dice, mi Dios es algo personal, pues es algo paisa, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Créeme, las riquezas en gloria es mucho más grande que todos los bancos internacionales tienen en sus cuentas. Pero hay un lugar donde esto sucede, en Cristo. Otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerdas esta frase, en Cristo Jesús. Afuera no, en sí. Yo estaba pasando mucho por Génesis y leyendo donde Dios, antes de crear, despertar a Adán y le formó en el sexto día, Dios ya había hecho el jardín de Edén. Y cuando despertó Adán en Génesis 2:7, respirando en él, haciéndole un ser viviente, en el hebreo nefesh, Adán se despertó y miró a su alrededor y vio todo ya provisto. Él no tenía que pagar la cuenta de energía, ya los árboles, las plantas estaban plantados y había oxígeno gratis. Y él entró, despertó en la realidad de la provisión perfecta del Padre. Pero conocemos la Biblia que a través del pecado de Adán, en vez de fruto había espinos y comenzó como a tener una maldición y escasez y hambre sobre la tierra. Pero Jesús ha venido de restaurar lo que el pecado de Adán se perdió. Y así que Jesús, como la Biblia dice, es la primicia de la nueva creación. Y Dios está diciéndonos aquí en Filipenses 4:19 que en Cristo abrimos los ojos y vemos las riquezas de gloria, que todo ha sido ya provisto. Ese es el nombre de Dios, Jehová Jireh, que yo ya he provisto. Y solamente es la fe que dé antes de comenzar a experimentar esta nueva realidad. Entonces yo declaro que mi Dios y tu Dios va a suplir toda necesidad conforme a la cuenta celestial de las riquezas de gloria en Cristo, porque has creído y descansado y confiado en Él. Te bendigo.